hijo de Mario Besares, le responde a Adrián Marcelo. ¿Qué onda, raza? Hoy les traigo un chisme de esos que nos ponen a todos con el ojo bien abierto. Adrián Marcelo, el polémico y conocido influencer regio, no dejó pasar la oportunidad de hacer de las suyas luego de su experiencia en la segunda temporada de La Casa de los Famosos. Y ahora la cosa está candente por lo que dijo sobre la esposa y los hijos de su ex amigo Mario Besares. La historia viene así. Adrián y Mayito parecían ser buenos compas, tanto dentro como fuera de la casa más famosa. Pero al final, las cosas se torcieron y ahora las indirectas están a la orden del día. Desde que terminó el reality, Adrián ha dejado muy claro su resentimiento hacia el ganador de la temporada y en su más reciente aparición en el show Zona de Desmadre, soltó unas declaraciones que no solo dieron en el blanco contra Mario, sino también se aventó comentarios duros contra su esposa, Brenda Besares. Marcelo no se contuvo y se unió a las críticas que circulan en redes, acusando a Brenda de intentar robarle protagonismo a su esposo después del reality. Pero eso no fue todo, raza. ¡Aguas! Porque el influencer se fue más allá de la pareja y se lanzó también contra los hijos de Mario y Brenda, Alan y Alejandro. En pleno show, soltó un comentario que ha dejado a muchos con la boca abierta. ¡Que vayan y a su reput... ¡Madre los hijos! Para mí, no es de chill. Ahorita sus hijos los tengo bien atravesados. La señora y él me valen ver, pero si me los encuentro, los escupo. Esas palabras, que no pasaron desapercibidas, hicieron que los fans y seguidores de Mario Besares estallaran en redes sociales, defendiendo a la familia y exigiendo una disculpa de Adrián. Y si creen que esto es todo, agárrense, porque la respuesta de la familia Besares no tardó en llegar. Alan Besares, el hijo menor de Mario, le respondió en X con un mensaje sarcástico, que dejó ver lo que piensa realmente de Adrián. Ja, ja, Gala ya no te peló, ¿verdad? Ya no llores, güey. Supéralo, te está yendo con más. Por regálame una milanesa, @Adrián10. Acuérdate que tú ganaste la casa de los famosos, chiquito. Disfruta tu éxito, patrón. No escupas para abajo, oje. Y pórtese bien. Abrazo, te quiero mucho. ¿Y qué creen? Adrián no se quedó callado. Y al ver el mensaje, él le respondió a Alan con un tono mucho más calmado y hasta maduro, diciendo: saludos, Alan. Eres una buena persona y te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Pero esto no calmó la cosa, pues los fans ya estaban más prendidos y las reacciones en redes continuaron, con algunos usuarios arremetiendo contra Adrián, llamándolo enfermo y deseándole que nunca se reproduzca. Incluso La Mole, amigo de Adrián y otro influencer conocido por su sentido del humor, también recibió una indirecta de Alan, quien le pidió que dejara de hacer comentarios sobre su familia y que si tanto la respetaba como decía, lo demostrara. Este cruce de palabras entre Alan, Adrián y La Mole no hizo más que echarle más leña al fuego, y cada mensaje iba subiendo de tono. Por ahora ni Mario ni Brenda han dado declaraciones oficiales sobre la polémica, pero los seguidores están pendientes, esperando ver si alguien más decide hablar del tema. La relación entre Adrián Marcelo y la familia Besares parece haberse quebrado de una forma complicada. ¿Se disculpará Adrián Marcelo públicamente o continuará defendiendo sus comentarios? ¡Raza! ¡Este chisme sigue y sigue caliente! ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Adrián se pasó de la raya? ¿O que cada quien es libre de decir lo que piensa? ¡Déjanos tus comentarios! Y sigan pendientes de las redes sociales de La Mejor, porque les tenemos más chismecito aquí nomás.